con el objetivo de facilitar servicios gratuitos de salud a las comunidades más vulnerables de su área de influencia, Mayagüez desplegó todo su personal médico al corregimiento de La Regina en el municipio de Candelaria, para desarrollar con ellos una importante jornada social gratuita que benefició a 587 personas. Estamos muy contentos y agradecidos con la Fundación Mayagüez por la prioridad que le dio a la comunidad de La Regina de prestar estos servicios como odontología, optometría, medicina general, peluquería, desparasitación, citología y otras cosas más como la recreación para los niños. Fue de vital importancia este evento acá en esta comunidad porque lo necesitaba mucho. Le damos muchísimas y muchísimas gracias a la Fundación Mayagüez, a sus integrantes, que Dios los bendiga y los colme de más bendiciones. Desde tempranas horas de la mañana, amas de casa, adultos mayores, jóvenes y niños de esta comunidad acudieron a las instalaciones de la institución educativa Marino Rengifo Salcedo, sede Antonio Villavicencio, para conocer su estado de salud y disfrutar de todos los beneficios entregados en la jornada social gratuita de la Fundación Mayagüez. Esta jornada nos beneficia a todos los habitantes del corregimiento de La Regina porque la gente que habita aquí es de muy bajos recursos. Entonces a veces van al médico a otra parte, pero la droga es muy cara, no la pueden comprar. Las gafas también, hay gente que tiene la vista ya corta, los ancianos, y no tienen para comprar las gafas. Entonces nosotros agradecemos mucho al Ingenio Mayagüez por el servicio que nos presta en la jornada de salud. Porque acude la gente, tiene su droga, tiene sus gafas y es gratuito, no tienen que pagar un solo peso. En el operativo participó un equipo de profesionales médicos quienes lograron atender en su totalidad a los habitantes que previamente habían sido inscritos y que gracias a la Fundación Mayagüez recibieron servicios como odontología, donde se favorecieron 69 personas. Igualmente, 174 habitantes entre adultos, jóvenes y niños de La Regina fueron desparasitados. 20 mujeres se realizaron el examen citológico para diagnosticar a tiempo anomalías en las células o paredes del cuello uterino. 76 personas recibieron el servicio de optometría, donde se evaluó la capacidad visual del paciente. Además, se entregaron gratuitamente los lentes para la corrección óptica adecuada que compensara el defecto refractivo. De igual manera, se contó con el servicio de peluquería, brindando atención a 34 personas. Con el apoyo de expertos de Profamilia, se sensibilizó a la comunidad en temas de salud sexual y reproductiva, facilitando información a 41 habitantes de este corregimiento. Otros de los servicios prestados en esta jornada fue medicina general, donde se examinaron 78 personas, quienes a su vez recibieron de manera gratuita los medicamentos que les fueron formulados. Felicitándolos por la excelente labor que están teniendo en la comunidad, como es que nos trajeron hoy lo que se llama la desparasitación para los niños, belleza, citología, psicología y orientación para los jóvenes y para las niñas, para que planifiquen y para evitar los embarazos prematuros. Qué muy bonito integrarse en Junta de Acción Comunal. Mayagüez y comunidad ha sido lo mejor porque necesitamos el progreso para La Regina. Esta nueva jornada social de la Fundación Mayagüez le permitió a 95 niños pertenecientes a la sede educativa a Antonio Villavicencio en el corregimiento de La Regina disfrutar de diferentes actividades lúdicas organizadas especialmente para estimular las aptitudes de los pequeños. Pertenezco a la comunidad de La Regina. Y mis sinceros agradecimientos a la Junta de Acción Comunal, en especial a la señora Mario Oliveros y a Mayagüez, y que sigan viniendo a hacer más seguido estas jornadas porque son demasiado buenas. Estas jornadas hacen parte de las actividades permanentes de responsabilidad social que desarrolla la Fundación Mayagüez a beneficio de las comunidades de su área de influencia, con el fin de llevar salud y bienestar a cada uno de los habitantes de estas poblaciones. Mayagüez, gracias por esta jornada. Queremos que vuelvan. Mayagüez, energía en evolución.